En Francamente tenemos hoy dos invitados, son José Luis Vial Cornu y Germán Hernández, bueno, con diferentes papeles, y están participando en un espacio abierto que además tiene que ver con comercialización de nuevos productos, la tienda Cowi aquí en León. Bueno, pues vamos a entrar al tema directo, José Luis, muchas gracias, bienvenido. Gracias. Gracias. Sí, pues les invitamos este sábado de 10 a 8 de la noche. Vamos a tener un evento bien divertido porque van a estar productores, van a estar talleristas, van a estar inclusive una violinista. Pues todo, digamos, sumándose a la comercialización local, ¿no? De 10 de la mañana a 8 de la noche. A 8 de la noche. Día, exacto. Va a haber dos talleres, dos talleres en la mañana, uno por la tarde. Y en la tarde también vamos a tener, a partir de las 4:30, van a estar productores degustando o mostrando sus productos. Y a las 6:30 vamos a tener una rifa de los productos. Cowi está ahí en la calle Panorama. Ahorita vamos a platicar más la ubicación exacta. Y la idea es pues difundir más lo que se está haciendo ahí todos los días, ¿no? La gente que vaya, que sepa que hay una diversidad de productos. ¿Cómo lo podríamos clasificar esto? ¿Como un comercio alternativo? Sí, una plataforma de comercio local. Así es como la nombramos. Es decir, claro que es una tienda, pero sobre todo nos asumimos como una plataforma. Como una plataforma que comercializa pues diferentes productos, inclusive servicios. Cowi, su nombre viene de una lengua y significa puente, ¿no? Entonces, esa es la apuesta, que juntemos a productores y consumidores, que seamos, el único intermediario, ¿no? Y pues tenemos muy, muy buenas experiencias, en la tienda. Somos más de 53 socios. Y pues uno de ellos es Germán Hernández. Casa Groen, que es genial porque como dice Germán, construimos una alianza en donde ellos instalaron un huerto urbano, entre los dos trabajamos en él y pues están mostrando su servicio a la tienda, ¿no? ¿Qué están? Platícame un poco la experiencia de este Gracias. Tipo. Gracias. Groen, lo que hacemos son hábitos verdes. Nosotros lo que queremos es que cada persona pueda mejorar su calidad de vida por medio de hábitos verdes. ¿Qué es esto? Estamos últimamente un poquito cansados de escuchar las mismas recomendaciones de medio ambiente. Hay que cerrarle la llave. No hay que usar tanto el automóvil, etcétera, pero realmente nosotros tenemos que enfocarnos. Hay que oírlas, pero luego no de hacerles caso. Exacto. Ese es precisamente lo que nosotros queremos hacer. ¿Cómo llevar una vida más sustentable que sea fuera de las recomendaciones que siempre nos hacen? Entonces tenemos varias ramas. Una de ellas es la alimentación sana y para ello tenemos la construcción de huertos, que es en este caso lo que hicimos con Cowi. Tenemos ahí un jardín demostrativo de cómo se puede... ¿Que puede estar en cualquier casa? Puede estar en cualquier espacio. Porque ya no hay mucha tierra. Ya no tenemos espacio. Últimamente las casas, pues bueno, menos espacio, menos espacio. Los jardines solo son cocheras. Así es. Entonces es la idea. ¿Cómo podemos tener un poquito de naturaleza nosotros en casa? Y esa es nuestra propuesta. Y ustedes ofrecen una solución. Así es. Consistente, ¿eh? Platícame un poco más. Son varias acciones las que se pueden estar llevando a cabo. La principal es la cuestión de cómo nos vamos a alimentar. También tenemos siempre la consigna, ¿no? De hay que buscar un producto orgánico que no tenga pesticidas, que esto, que lo otro. Y a veces es un poquito difícil. Cowi precisamente tienen un área en donde... pues se ofrecen este tipo de productos, café, manzanas. Pero tú propiamente no tienes productos de ese tipo, sino que le enseñas a la gente cómo cultivarlos por sí mismo. Nosotros tenemos, somos, digamos, dos cosas en Groen. Somos educación, que es donde damos talleres, y aparte vamos nosotros a la casa a crear el huerto. Y la otra es que tenemos una tienda. Esa tienda vendemos los productos para que se pueda hacer este estilo de vida más sustentable. Y tú que ya tienes una tienda, ¿qué es lo que te da Cowi además adicionalmente? Nosotros tenemos un punto de venta en Cowi, entonces generalmente nosotros recomendamos a la gente, ve a Cowi, ahí estamos nosotros, en el momento que nosotros no podemos estar por horario o algo por el estilo, que no estamos directamente nosotros en Casa Groen, pueden ir a Cowi. Cowi está siempre abierto. Para aprovechar el comercial completo, ¿dónde está Casa Groen? Estamos en calle Pedro Leonet, número 136, ahí en la colonia Panorama. También es a 4 cuadras de Cowi.
Bueno, ¿y qué otro tipo de productos y servicios ofertan? Sí, pues varios. Sí, nada más, sé que son muchos, pero menciónanos. Nada más terminando, son 4 cuadras, pero que están caminables, muy caminables. Exacto. Hay que dejar el compartido. Exacto. Exacto, esa es la idea. Bueno, pero ofrecemos, por ejemplo, huevo. ¿No? Huevo de rancho. Orgánico, ¿verdad? Sí, digamos, esto del orgánico tiene sus implicaciones en cuanto a tramitología y tal. Más bien es huevo de rancho, pero te ofrecemos miel igual con todo un proceso pues orgánico en su caminar. Tenemos, pues no sé, muchos, tanto botanas como dulces naturales o digamos con mucho menor azúcar. Luego la idea de que lo orgánico, ajá, lo más sano, lo natural es también más caro que sí, lo industrial, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues por ejemplo la miel de 1 kilo está a 110. Digamos, es un precio accesible, ¿no? Pero, o sea, eso por el lado de lo alimenticio. Tenemos, por ejemplo, bisutería. Tenemos, hay unas cosas padrísimas. Bueno, hay orquídeas que están dentro de un frasco y entonces por un año las puedes guardar en el envase que te lo ofrece. Y después, pues ya lo puedes, ofrecer, ¿no? Entonces son emprendedores, digamos la única consigna o digamos el único requisito primario para ingresar a la tienda es que sean productos propios, le llamamos, ¿no? Es decir, que sean ellos quienes lo generen con sus manos, con sus ideas, con su corazón. Que no sea el intermediario que está haciendo esto. Exacto. ¿Solo de la región? No, por ejemplo, está una, bueno, está sumada una cooperativa de Oaxaca a partir de alguien que... No me digas que venden mezcal. Pues mezcal no. Café, también tenemos productos de Chiapas, tascalate, chocolate. También hay otra marca, Yolotli, que vende productos tanto de la salud, pero también oaxaqueños, chocolate, etcétera. Pues sí, la oferta es bien, bien variada. Por ejemplo, tenemos bisutería, mini bisutería, pero también tenemos bisutería de... ¿Textiles, ropa? Sí, también está sumada una marca que se llama El Rebozo y ofrece indumentaria para mujer y hombre. ¿Cómo ha respondido la gente de León, el consumidor promedio normal? Pues algo que nos encanta es... que todo mínimo una vez a la semana llegan a la tienda y nos dicen qué buen proyecto, ¿no? Qué interesante idea. Y compran además. Pero compran, claro. No, por supuesto. Es que pasa esto en la tienda, pero no me llevo nada. Pero ya me voy, no. No, claro. De hecho, estamos incrementando las ventas, ¿no? El objetivo de este happening del próximo sábado es difundir, darlo a conocer más, promover. O, sí, sí. O también celebrar con sus... socios. Bueno, también, claro, pero sobre todo darle rostro y voz a las y los productores. Ese es el objetivo principal. ¿Comercializan por internet? Aún no. Sí tenemos página de Facebook y tenemos inclusive Instagram de Cogwe. Y sí tenemos un proyecto para ampliarlo. Digamos, sí nuestra apuesta es, ya tenemos un espacio fijo, pero queremos salir, ¿no? Es un proyecto, digamos, de mediano o largo plazo, pero en principio... El e-commerce es fenomenal cuando se logra armar bien, ¿no? Y cómodo, sí, para el consumidor. Sí, y... la cosa es que yo sí creo que para la comercialización por internet primero tienes que posicionar la marca, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuánto la plataforma funcionando? Desde diciembre, claro, un año apenas van a cumplir. Sí, exacto. Digo, nosotros, o sea, este evento de Casa Abierta es el segundo. Les platico un poco más para que se emocionen y nos acompañen. En la mañana vamos a tener 2 eventos, uno de feminidad consciente, es decir, Sana Tlali, que comercializa copas menstruales y cosas para la menstruación de la mujer, va a dar un taller sobre, pues sí, feminidad consciente, es decir, cómo las mujeres se hacen conscientes de su cuerpo. Para evitar el uso de las toallas industriales, que contaminan mucho, ¿no? Que los químicos. También va a estar... Porque creo que son también más sanas incluso. Claro, claro. Bueno, quien quiera saber más, mejor que vaya. Exacto. Masajes para bebés, va a ser un taller que... De hecho, ahí sí ya hay cupo completo. Ya lo llenamos. Pero la idea es que las mamás con su hijo de 0 a 2 años le puedan comunicar no verbalmente
pues su amor, pero de una manera con alguien que exacto, porque además quien lo comercializa es Sweet Harmony, que ofrece esencias naturales, entonces, perdón, o aceites esenciales, entonces pues es a partir de estos productos, pero sobre todo de las manos de mostrar el amor. Y y en la tarde vamos a tener un taller sobre las implicaciones de la belleza o de los productos de belleza que no son naturales, ¿no? Y justo con una marca que comercializa, que ofrece productos no veganos, que no se usan en alemanes, naturales, te escucho. La violinista, ¿qué horas? Claro, va a estar a partir de las 4:30, sobre todo de las 5:00. Es una chava que sí tendrá 14 años, Liliana, que pues la verdad es bastante especial y pues sí, nosotros además quisimos como ofrecerle el espacio porque pues es muy entusiasta y sobre todo pues con muy comprometida con la música, y entonces va a ser un evento pues con muchas aristas, ¿no? Con muchas cosas. Los productores, inclusive la rifa, pero también algo musical, compartir entre las personas, etc. Pero sí, danos la exacta localización de la tienda. Claro, es Panorama 212, en la colonia Panorama, y ahí vamos a estar, como les digo, el sábado de 10 a 8 de la noche. Pues el problema es el estacionamiento. Sí, fíjense que, o sea, sí hay cierta opciones, dificultad, pero llegan, bueno, pasan Cogui, a tres casas está una calle en donde pueden dar vuelta y ahí encuentran estacionamiento. Hay soluciones, además. Sí, y pensando en no utilizar tanto el coche, también pueden utilizar medios alternativos. Los que no vivan tan lejos, llegar caminando también. Pues muchas gracias a ambos. Y, gracias a ustedes. Todo salga muy bien el sábado. Felicidades. Los esperamos. Muchas gracias. Un día te vienes a platicar de los huertos. Claro que sí, con todo gusto. ¿Cómo no? Con más detalle, algunos productos que podemos mostrar. Por supuesto, claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Hay que promover las prácticas sanas de consumo, alternativas y todo lo que se puede hacer diferente. Voy a una pausa y regreso en un momento.